¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar goles. En el partido de esta jornada se verán frente a frente Cruz Azul contra Querétaro. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Sigue sin parar, gana terreno. Este puede ser el de la ventaja. Hasta para... ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y, sin embargo, no pudo contener el segundo disparo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Enzo Andía. Lleva la pelota a zona de peligro. Le están ganando fácil la pelota. Rafael Vaca. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Gerson Candelo. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Hermosa asistencia y peligro. Gana la pelota en su área. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Adrián Aldrete, esa pelota para el costado. Está atacando con apoyo. Deja el defensa en el camino. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Balón interceptado, no han completado la jugada. Le quiere pegar. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡Ojo con esto! Rafael Vaca. Rodríguez. Felipe Mora. Y se anima a darle. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Pelota, zona de ataque. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Le faltó muchísimo para hacer daño. Adrián Aldrete. Rafael Vaca. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos.
Cruzó hacia el costado. Le pega. Es una sensacional tapada. A ver cómo llega a jugar la máquina este tiro de esquina y córner para Cruz Azul. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. ¡Frentazo a la madera! Es increíble la jugada que se había inventado y el remate que pasa muy cerquita del palo. Adrián Aldrete. Se acerca a zona de ataque. Se abre, está y le pega. ¡Y le pega con un tubo! El referí que marca tiro de esquina para la máquina. El córner que llega a la... Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Sánchez. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Felipe Mora. Julio César Domínguez. Aquí puede haber una oportunidad. Gerson Candelo. Sánchez. Se equivoca en la marca. Cruz Azul y tiro libre para el rival. Y esta pelota que se va sin daño alguno. Y bueno, ¿qué esperaba Mario si se pega desde otra ciudad casi? Es un milagro que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos. Silva. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? Se acerca y crea peligro. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Gerson Candelo. La pelota que se escapa por el costado y saque de mano. Corral. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? Quizá por acá encuentre la oportunidad. Levantan el cartel que anuncia que hay tres. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! No logran pasar bien la pelota. Velázquez. Miguel Ángel Martínez. Adrián Aldrete. Hemos llegado a la primera mitad. Arranca ya el complemento del partido. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Felipe Mora. Muy buena devolución. Posibilidad de la contra, ojo. Gerson Candelo. Esta jugada podría terminar en gol.
se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se escapó el balón, es córner. Se viene el tiro, el rechazo de puño hacia afuera. Habrá saque de meta. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? El compañero. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Rafael Bacá transporta la pelota a zona de ataque. Adrián Aldrete. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? ¡Esta es buena! ¡Y le pega! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una atajada formidable! ¡A este chico le sobra talento en el arco! Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Se va cerca del palo. Qué bien que le pegue este jugador de cabeza, pero se le fue desviado. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y no hay forma de sacársela. Aquí puede haber una oportunidad. Gana bien esa pelota sobre el costado. Felipe Mora. No pasa nada, la pelota se va. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos arcos. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Domínguez. Se están prestando la pelota nada más. Sánchez. Gerson Candelo.
esta es zona de peligro. Rodríguez. Transporta el balón. Llevan los puños del arquero. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Sánchez anda jugando muy bien. Es un ejemplo en la cancha. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Lo han perdido, cuidado que puede ser. Y ahí le pega la pelota. Y entra. El partido está definido. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlas. Al final, lo han logrado. Y con esto el marcador está 2-0. Quedan 8 minutos por jugarse. Martín Cauteruccio lleva la pelota a zona de peligro. Julio César Domínguez. Velázquez. Silva. Y le pega. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Quedado bonito el gol, Marito. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto, pero la segunda ganó el delantero. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. George Corral. ¡Epa! ¡Este buena! ¿Quiere pegarle? ¡Ahí está! Esa pelota la manda abajo, justo pegadita al palo. Imposible para el arquero. Desvió la pelota y la metió en propia puerta. Yo creo que el arquero lo engañó su propio compañero. Esa pelota pegó en él y entró. A ver si el director nos pone la red de esta última jugada. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra, 3-1. Ustedes pensaban que ya habíamos terminado, ¿no? 4 minutos le suman al partido. Transporta la pelota a zona de ataque. Pegadito a la raya, puede meter el centro. ¡Ojito, es una gran bocha! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Fácil recuperación del balón. Han perdido la redonda. Gerson Candelo. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Ganar